tenía que suceder, que los Estados Unidos se pusieran en estado de alarma por los crecientes cultivos de coca, porque se está sembrando coca, pero como dicen por ahí, a la lata es la expresión. A la lata, sí señor. En grandes cantidades y no se está erradicando una sola mata. Hoy nos dijo Rafael Nieto, que es un hombre muy bien informado, que en febrero tampoco hubo erradicación de cultivos. ¿Será eso así? No hubo erradicación de cultivos, y es que ha tomado por costumbre el Ministerio de Defensa, ante la solicitud de información, simplemente contestar cuando a ellos les parece y no cuando se les hace la pregunta. Es increíble la manía que están tomando estos señores en el poder, y vamos a ver que la señora procuradora esté muy pendiente, porque es deber del funcionario público contestar en los términos las peticiones que se eleven de manera respetuosa a las entidades públicas, pero no está ocurriendo. Lo cierto es que no hay erradicación de coca. Petro sale a celebrar una que otra incautación que hace la fuerza pública, pero por supuesto erradicación no hay nada. Lo que preocupa a Estados Unidos sobre todo es que el 97% de la cocaína que ingresa a ese país llega desde Colombia. Por eso le piden a Gustavo Petro y su gobierno que retome los procesos de erradicación de cultivos de coca, pero además fortalecer la lucha contra las estructuras delictivas que se dedican a cultivar y distribuir el estupefaciente. Lo que o no han entendido o no quieren entender en Estados Unidos es que el problema está en que esas estructuras son las que el señor Gustavo Petro quiere negociar para la paz total. El país está en riesgo. La seguridad, la tranquilidad, los derechos, los bienes y la honra de cada ciudadano colombiano de bien hoy está en peligro. La fuerza pública atraviesa hoy por uno de sus peores momentos, y no es precisamente por causa de los bandidos a los que han perseguido y a los que se han enfrentado y a los que han dominado. Es por culpa del mismo Estado, que hoy le entrega privilegios a los bandidos, que hoy amenaza a la misma fuerza pública, que hoy no le da el valor y el respaldo que merecen los héroes de la patria, sino que los mandan a merced de los sanguinarios, de los delincuentes. Hoy vemos con tristeza 70 policías secuestrados, un policía muerto en estos hechos. Y entonces tenemos que ponernos contentos y darle las gracias a los bandidos que los tenían retenidos, porque los dejaron salir cuando los mandan maniatados, donde ellos no pueden hacer nada en esas zonas. Pero sí les exigen resultados donde no les dan las herramientas necesarias para poder trabajar y poder cumplir con su deber. Hoy la soberanía de la patria está amenazada. La fuerza pública está desmotivada totalmente. No saben qué hacer. No los sigan mandando como carne de cañón para que los delincuentes jueguen con ellos. La patria, la soberanía, los derechos, los bienes y la honra de los ciudadanos colombianos se respetan. Y ustedes, la fuerza pública, son los que han, durante años, defendido todos estos valores. Triste ver que un Estado hoy los amenaza, les quita su respaldo prácticamente y los quiere hacer ver como los zampones. Yo pienso que ha llegado el momento en que las reservas de la fuerza pública, los héroes de la patria, levanten su voz de protesta contra todos estos hechos, pero que también se alisten por si hay que salir a defender todos estos derechos que con sangre de héroes fueron conseguidos.